Hola a todos y todas, hoy os vengo con el haul de regalos de mi cumpleaños. No sé si haré dos partes en una porque todavía falta que me den regalos. Si lo dividiré en dos vídeos, todavía no lo sé, lo veréis a lo largo del vídeo. Pero bueno, vamos con los regalos. Los primeros que me han llegado, yo os digo, el primero de todos fue este que me hizo mi madre. Yo me encanta todo lo que tiene que ver con Halloween, con muertos, con calaveras y todo esto. Y me regaló esta calabaza así de plástico, este dibujo, pero tiene luz. Creo que lo habéis visto iluminarse. Y bueno, me hizo muchísima gracia cuando me lo regaló. También de mi madre me regaló una cámara de estas tipo GoPro. Esta es la caja. Y bueno, es que lo saqué todo y no he sido capaz de volver a colocarlo. Y venía lo que es la cámara, como os decía, es tipo GoPro. Sí, de pequeñita, si la pongo al derecho mejor. Ahí lo podéis ver. Y venía también acompañándolo pues varios dispositivos. Esto para poner en un casco. Esta para poder ponerla aquí donde quisiéramos. Venía también, como es sumergible, pues con esto que lo metes aquí dentro y no entra nada. Venía también este aparato de abajo para poder ponerlo así. Venía también con su cable USB. Con una correíta venía. Y bueno, con algún tornillo suelto y alguna pieza suelta también. Eso también de mi madre. A ver qué hago hueco. Perdón. Luego, de la veterinaria, no es un regalo de cumpleaños, pero ha coincidido. La había llevado al gato hace un tiempo y me regaló pues esto, que es la patita de mi gato. Que aquí trae mi nombre y trae el nombre de él, así con este lacito, y me ha encantado, me hizo muchísima ilusión. Luego un amigo me regaló, porque esta cámara no tiene memoria interna, entonces él comentándoselo me regaló una memoria interna de 8 GB y el adaptador para poder ponerlo en el ordenador. También yo me autorregalé una manta, ya la habéis visto, pero yo me he autorregalado esta manta. También de calaveras, que tiene como flecos al final. Esto ha sido, yo os digo, autorregalo. Me hizo muchísima gracia, me encantó y me la tuve que comprar. Y luego también lo habréis visto, lo iréis a ver en un vídeo de belleza. Me autorregalé también, pues una cremita en Rituals. A ver, que lo sacaré para que lo podáis ver. Ellos me regalaron de por sí una crema para la cara de protección solar 30, y yo me autorregalé esta cremita, que es 24 horas hidratante, con activo complejo hidratante, cuidados faciales, con antioxidantes naturales y un complejo hidratante activo, mantiene la hidratación y elasticidad de la piel, y esta costaba 26,50. Bueno, otros dos regalos que he recibido, como no podía ser de otra manera, son libros. Por una parte este, que tenía ya ganas de cogerlos, del mismo autor que El niño del pijama de rayas. Es El niño de la cima de la montaña, de John Boyne, de Editorial Círculo de Lectores. Y luego, por otra parte, otro que me había hecho gracia y lo compré, es La huella del crimen, de Tim Dedopoulos, que es pon a prueba tu destreza para resolver crímenes, que es que te dan varias historias y tú las tienes que resolver y decir quién es el culpable, y me ha gustado mucho. Este también de Editorial Círculo de Lectores. Bueno, todos los regalos que me han dado ha sido por una parte este neceser, que es así como de viaje, y luego también me han regalado, que me conocen muy bien, lo que es esta figura, que es un dragón con una calavera aquí y otra aquí abajo, y viene con esta espada que se coloca aquí o se puede dejar suelta y quedaría pues una cosa así, y me ha encantado. Y luego también, por otra parte, me han regalado en esta bolsita, si se voy a abrirla, un brazalete y un anillo a conjunto. El anillo es este así, que viene para que pueda ser ajustable, y viene en conjunto con el brazalete, que es que son los dos iguales. Bueno, os enseño unos últimos regalos, que son de dos amigas. Una amiga me regaló lo que es este
colgante collar, viene así enganchado con esta cuerdecita finita y lo viene pues como esto así en pico, por así decir. Y luego otra amiga que siempre nos regalamos libros, me regaló dos, ella y la madre, me regalaron esta que es Entre dos mundos de Jennifer Albin, que es una segunda parte, si no me equivoco. Os lo diré ahora exactamente. No os lo puedo. Creo que es de las tejedoras de algo, ahora mismo no me acuerdo. Pues este, Entre dos mundos, de Jennifer Albin, editorial Alfaguara. Y por otra parte también, este, El guardián invisible, Dolores Redondo. Por lo visto hay una película, es de una trilogía del Baztán, de editorial Bucket. Y bueno, hasta aquí el haul de mis regalos de cumpleaños. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.